8.info. Bueno, esta es una sexta jornada de concentraciones. Hemos tenido 4 jornadas de huelga y nuestra batalla va a continuar. En principio, están convocadas todas las semanas hasta el 23 de junio. Estamos tratando de hacer algo diferente porque de alguna manera tenemos que ser visibles. Si no nos quieren ver, vamos a hacernos ver de todas formas. Cada semana de concentración estamos haciendo cosas diferentes para que nos den visibilidad que no nos la quieren dar. Somos personas esencial para lo que ellos necesitan, pero no nos tratan como personas esenciales, nos tratan como si fuéramos números. Y somos mujeres. Somos mujeres y nuestra reivindicación es porque supuestamente están defendiendo el feminismo y sin embargo nos están maltratando. Siendo una plantilla envejecida como lo somos, son 44 personas en menos de 3 años que se van a jubilar, que tienen un trabajo muy pesado a sus espaldas y no se toma en cuenta las condiciones laborales de las trabajadoras. Ha habido muchas promesas, pero nada por escrito.